La semana anterior, representantes de la ONG Cadena visitaron el territorio indígena Guaymí, Buenos Aires, Cotobruz. Ellos hicieron entrega de kits de higiene y limpieza personal. También entregaron a las familias afectadas filtros de agua y lámparas solares. La municipalidad suministró el transporte y personal para apoyar a la misión de la Fundación Cadena en el Cantón de Buenos Aires. Pues ahora es una ayuda humanitaria en respuesta a las afectaciones del huracán ETA. Estuvimos en coordinación con la Comisión de Emergencias y con la Municipalidad de Buenos Aires, con la cual estamos muy agradecidos porque nos está acompañando la vicealcaldesa y nos prestaron las camionetas 4x4 para poder llegar hasta este territorio con la ayuda. Venimos a colaborar con los indígenas, les trajimos filtros para purificar agua, también lámparas solares, que son muy buenas, y kits de higiene. La población de esta comunidad es de 150 personas. Para nosotros es muy importante porque es una comunidad de difícil acceso, es muy aislada, y gracias a la colaboración de todas las instituciones y de nuestros donadores, es que nosotros pudimos llegar a traer la ayuda a esta comunidad. Trajimos un kit de higiene que viene bastante completo, que nos lo donó la empresa P&G. Trae jabón, champú, jabón para la ropa, para lavar los trastes, las rasuradoras, y viene muy completo, es para toda la familia. También estuvimos entregando las lámparas solares, que son especiales para inundaciones. Esa es una lámpara de cadena que tiene un puerto USB para que, además de la luz, las personas puedan estar comunicadas, pueden conectar su celular y que de esta manera también puedan pedir auxilio. Nosotros como gobierno local tenemos un gran compromiso con la población de nuestro cantón de poder ayudar y aportar. Es un honor para nosotros recibir esta donación de parte de esta ONG Cadena, que nos han venido a colaborar al territorio de los Noes acá, que ha sido un territorio que ha sido afectado en esta tormenta ETA, y de verdad que es un privilegio poder recibir esta donación. Bueno, creo que este es un privilegio, un gran aporte por parte de la coordinación de la Municipalidad de Buenos Aires, principalmente por parte de la coordinación del señor alcalde, don José Rojas, aunque no está presente, pero para nosotros es un valioso, importantísimo. La mayoría de las familias que ha estado hoy presente son familias que han sido afectadas por el huracán ETA. La ayuda humanitaria está llegando a las comunidades afectadas.